Jimmy a darle. Damas y caballeros, demos la bienvenida a los equipos nacionales de México y Canadá para el partido de esta tarde del campeonato femenino sub-20. Ahora nos hacemos un costado para escuchar las estrofas del himno nacional mexicano. Ahí teníamos el himno tricolor. Y ahora nos hacemos un costado nuevamente para escuchar Oh Canada. Star and light.
ya estamos listos. Tras el saludo protocolar de FIFA, para lo que será este encuentro entre México y Canadá, tenemos formaciones confirmadas. Veremos ahora si podemos verlo en el gráfico. A estos dos equipos y sus disposiciones, México saldría con un 4-3-3, mientras que Canadá formaría con un 4-4-1-1. Primero vamos con la selección mexicana, que irá con Itzel Velasco en el arco, Ana Mendoza, Natalia Colín, Giselle Espinosa y Maribel Flores en la línea de fondo. Alice Soto, Fátima Jardín y Valen Vargas. Luego Tatiana Flores, Montserrat Saldívar. Y completando el once inicial estaría por el centro la capitana y número 8. Mientras tenemos a Ana Galindo como directora técnica y vemos la disposición física de las chicas mexicanas. Listas para intentar llegar a la final nuevamente en este campeonato sub-20, campeonato en el que México ha sido históricamente dominante. Astrid Gramajo, la árbitra guatemalteca. Mientras se hace el sorteo y vemos cuáles serán las selecciones de cada uno de estos equipos, será defender primero o elegir el campo de juego. México parece haber elegido el campo, mientras que Canadá tendría la posibilidad de sacar. Vemos ahora si esa ha sido al final la disposición. Aquí vemos la sala del VAR con Benjamín Pineda de Costa Rica y Damian Parchment de Jamaica como el referí de VAR y asistente de VAR respectivamente hablando. Y ahora sí veremos la alineación de Canadá, que irá con Fenwick en el arco, Archibald, Logan, Marquesini y Oti. En la mitad de la cancha, Hernández Gray junto a Muriatis, Jurd, Colin y Smith. Arriba, Chukwu como delantera. Veremos si la número 9 puede hacer una diferencia en esta tarde para la técnica Sydney Tai. Vemos la última arenga de las chicas mexicanas. El banco de suplentes de Canadá. Todo listo para la selección canadiense y la selección mexicana. Ya tomaron el campo de juego. Se vendrá el pitazo inicial. Señoras y señores, ya se juega en esta primera semifinal de la Copa CONCACAF Sub-20 femenina. Recupera México en la mitad de la cancha, jugando por la derecha para Maribel Flores. Encara Flores. Sigue Flores por la derecha buscando desbordar. Pelota larga. Oti que trata de cerrar y evitar que la pelota salga por el fondo. Por la izquierda controla ahora la número 3 de Canadá. Juega corto, juega mal, recupera Soto. La pelota se termina perdiendo por el lateral. Tras la intervención de Muriatidis. Y esto es saque de banda ofensivo para México. Se muestra Flores, se muestra Soto que recibe la pelota. Trata de dar la vuelta a México con el balón. La pelota termina rebotando. Y esto es lateral nuevamente para la selección mexicana. Desde el fondo sale jugando México. Por la derecha. Recibe Lisiaga. La pelota se termina yendo por el lateral. La presión canadiense surte efecto. Y esto es el lateral ofensivo para Canadá. Vemos a Ana Galindo, la entrenadora mexicana, dando sus primeras indicaciones. Hará el lateral Ela Oti. Por el centro trataba de controlar la delantera y rechaza a la capitana mexicana. Marquesini rechazando nuevamente. Se juega en la mitad de la cancha, se disputa la pelota. Lateral para Canadá. Allí Sydney Tai, entrenadora canadiense. Se juega en el fondo para Fenwick. Faith Fenwick saliendo con algunas dudas por el centro. Termina recuperando la línea de fondo y saliendo ahora Colin. Colin por la izquierda. Giselle Espinosa.
Trata de jugar atrás con la arquera. Velasco Loza, arquera del América. Jugando ahora por la derecha, sale México, rota bien con la pelota, recibe Lisiaga. Lisiaga por la derecha, pierde la pelota. La recupera Smith. Smith por la izquierda con Oti. Oti por el centro, cuidado, la tiene Chucu. Chucu atrás, le puede dar. El tiro al arco, golazo. Smith. Gol. Gol de Canadá. Desde el vestuario, la selección de la hoja de Maple pone el 1-0. Quiere dar la sorpresa a esta selección canadiense. Esperó al error en la salida. México, México se lo otorgó en la puerta del área, recibió solo Olivia Smith, la número 10, y con la fama que tienen los números 10, puso esa pelota en el ángulo izquierdo de Velasco Loza, que nada pudo hacer. Gana 1-0 Canadá. Jugando al error de México, Canadá se concentró en hacer las cosas simples, jugando por el centro, recibió muy bien Chucu. En la puerta del área, retrasó el juego para Olivia Smith, llegó para rematar, golazo de Canadá. Pero parece que tenemos chequeo del VAR. Veremos de qué se trata esta situación. Posible offside tenemos. Al fin y al cabo es offside. Señoras y señores, este gol no cuenta. Este gol no cuenta y sale desde el fondo México nuevamente. Las jugadoras de Ana Galindo y de la selección tricolor esquivan una bala. Aquí tendremos otra vez la disposición y efectivamente muy fino el offside realmente de parte de Chucu. Se salva México. Oti recuperaba la pelota por la izquierda. Trata de jugar Canadá por el fondo. La pelota se terminaba perdiendo y es tiro de esquina ahora para México. Va a venir el centro. Se prepara para darle Marisol Flores al lado suyo. Está Valery Vargas. Juegan en corto. Vargas busca desbordar. Flores que recibía nuevamente. Flores que puede terminar con un tiro al arco. Le quitan la pelota. Le va a quedar ahora para el centro a Montserrat Saldívar. Recupera la pelota México en la puerta del área. La tiene la capitana Servín. Servín buscando el centro, lo está buscando la 9. Tatiana Flores que no podía conectar, le va a quedar la pelota, no pasa el peligro. En el área canadiense. Recupera en la línea de fondo. Ava Mendoza va a tirar el centro, muy pasado. Servín no va a dejar que se vaya esa pelota. Fátima. Servín se apoya atrás, la pelota termina perdiéndose. Tras el rebote en la defensora canadiense, esto es lateral para México. Se rehace México con la pelota, trata de buscar, dar la vuelta. Ava Mendoza. Mendoza buscando cruzar la mitad de la cancha, el pelotazo es largo pero impreciso, recupera. Pero le deja el rebote a Liz Soto. Soto abriendo por la izquierda ahora, estaba Valery Vargas. Saldívar se apoya atrás. Servín se apoya atrás, juega Colin. Colin con la arquera, lo hace mucho México a esto. Utilizando la arquera del América. Va Velasco Loza para salir jugando. La pelota por la derecha. Buscando la subida de la número 14. Lisiaga se termina perdiendo la pelota. Esquivias Lisiaga es la que hará el lateral defensivo para México. Abroquelado Canadá en el fondo buscando el error mexicano para salir de contra. Como habían conseguido el gol, luego anulado. Soto pierde la pelota, esto es a lo que me refiero, la recupera Smith, juega hacia atrás, la tiene Muretidis, se apoya ahora con su compañera defensora Marquezini, ella juega con Logan y sale desde el fondo Canadá, Logan, Marquezini, Marquezini, por la izquierda sube Oti, sigue Oti, termina perdiendo, buena la presión, por la derecha de Marisol Flores, terminaba complementando Valery Vargas, y esto es lateral canadiense. Oti nuevamente haciendo el lateral. Recupera Soto. Le queda la pelota a Vargas. Gira Vargas. Vargas se apoya con Servín. Servín da la vuelta para Marisol Flores. Saldívar. Termina perdiendo Saldívar. Archibald recuperando por el sector derecho de la defensa canadiense. Busca trepar. Juega por el centro ahora. Con Hernández Gray se apoya ella. En Claire Logan y sale jugando Canadá.
Pasamos apenas la barrera de los 7 minutos aquí en Santo Domingo. Marquesini que subía con la pelota. Se perdió desde el fondo y esto es la saque de arco, perdón, para México. Cuida la altura para que puedas controlar central y lateral. Lo hará efectivo. Alejandra Velascosa por la derecha buscando la subida. Desquivea a Lisiaga, termina recuperando Oti en el fondo. Esto es nuevo saque de arco para México. Lo hará efectivo nuevamente la selección mexicana. Velasco Losa jugando en corto. Mendoza sale jugando por el centro. Una falla de concepto, no se debe hacer eso. Pierde la pelota, la regala México. Nuevamente la tira Hernández Grey. Hernández Grey terminaba cruzando la hora. Muriatidis buscando la subida de su compañera Jurd. No terminaba conectando con Yadia Colin por la izquierda. Termina saliendo México ahora con Espinosa. Se vendrá el lateral de Espinosa. En corto buscándola a Esquivel. Jugando ahora con Saldívar. Saldívar, sube Saldívar, sigue Saldívar, pasa Saldívar, la espera por el centro su compañera Tatiana Flores, puede girar, le puede dar Tatiana Flores, termina recuperando in extremis la defensa canadiense. Soto, Flores, termina recuperando otra vez la defensa canadiense y sale desde el fondo la selección vestida hoy de blanco por el centro buscando Chucu, termina recuperando bien Ava Mendoza, juega por la derecha, la tiene Flores, se apoya atrás con Esquivel Lisiaga y sale nuevamente jugando con su arquera Velasco Losa. Juega México. Nadie presiona del lado de Canadá. Se espera nuevamente el error mexicano. Cuidado ahora con Chucu. Terminaba presionando arriba Canadá. Sale jugando por la derecha México. Al lateral ofensivo para Canadá. Oti. Por el centro recupera ahora la número 11. Jugando por la izquierda. Para Montserrat Saldívar. Saldívar se apoya atrás con Natalie Colling. Natalie Colling. Sin presión de Canadá nuevamente. Pierde la visión de la pelota. Se la termina jugando atrás a su arquera Velasco Losa. Mendoza. Mendoza termina rechazando la pelota por el centro. Buscando la Flores. Oti que termina recuperando, la pelota le va a quedar sin embargo a México por la izquierda. Trepa absolutamente sola Saldívar, no se la pudieron hacer llegar en el fondo. Faith Fenwick, arquera canadiense, se queda con la pelota. Sale jugando ahora con Marquesini. Zoe que juega con Ela Oti. Se apoya con Muriatidis, recupera en tres cuartos de cancha rival México. Le queda la pelota a Soto, buen cambio de frente, la tiene Saldívar. Muy activa la número 17 hasta ahora. La pelota de Servín en profundidad buscando la trepada de Espinosa que puede desbordar, puede tirar el centro. La pelota, sin embargo, va para Saldívar. Le puede dar al arco la número 17. Y la pelota se termina perdiendo ahora tras esa sucesión. En lateral para Canadá. Jugando por el centro. Trata de desbordar Canadá. Muy buena la trepada. Ahora puede tirar el centro atrás. Estaba esperando Smith. Termina rechazando. Ali Soto. Archibald por el centro. Jugando ahora con Muriatidis. Logan por la izquierda con Marquesini. Marquesini. La trepada por la izquierda de Oti. Oti que puede tirar el centro. La pelota termina rebotando en Marisol Flores. Y es lateral ofensivo para Canadá. El lateral se hizo rápido, el centro que va a venir atrás buscando a Chucu. Tiene mejor profundidad Canadá, la pelota no sigue ahí, en peligro. El centro, tiro al arco, la arquera, impresionante. Velasco Losa, decíamos, controla la pelota México, pero las opciones más claras de gol las ha tenido Canadá. Nuevamente se salva el tricolor. Y nuevamente el tiro de Muriatidis a las manos de la arquera del América. Recupera nuevamente en tres cuartos de cancha rival Canadá. Muriatidis. La pelota para Olivia Smith. Smith que busca girar para su pierna hábil. Le va a dar al arco. Smith terminaba rebotando la pelota en la defensa. Esta pelota se puede perder por la línea de fondo. No, termina evitándolo. Pero no pasa el peligro.
La tiene Muretidis, pasa Muretidis con caño incluido. La pelota se termina yendo por el lateral tras el rechazo de Ava Mendoza. Corre peligro México, todavía no tenemos 15 minutos. Y Canadá ya ha sido dominante a la hora de las llegadas más claras. Muretidis. La pelota se termina perdiendo en la línea de fondo. Y al lateral que hará efectivo Oti nuevamente para Canadá. Llevamos las indicaciones de Cindy Tai, entrenadora de la selección canadiense. Muretidis recupera atrás Flores. Muy bien, Soto juega ahora con Flores. Ella con su tocaya. Flores nuevamente para la número 7. La pelota se pierde. Es lateral defensivo para Canadá. Oti con el lateral. La pelota para Olivia Smith. Olivia Smith. Se juega por el centro. Muretidis. La pelota por el centro. Ahora termina siendo rechazada por Ava Mendoza. Y tiro de esquina para Canadá. Vendrá el centro. Por el sector defensivo de México desde la derecha. De la defensa mexicana. Lo hará Canadá. Vendrá el centro de Olivia Smith. Y en el centro de Smith, buscando el primer palo. El rechazo no es bueno, queda la pelota bollando en el área. Pedían mano algunas jugadoras canadienses. Ahora Soto rechaza. Busca desbordar por la derecha. Señoras y señores, ahí. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que ha pedido la árbitra? ¿Qué es lo que se está chequeando? Veremos qué es lo que han cobrado. Parece infracción lo que ha cobrado la árbitra guatemalteca. Tiro libre para Canadá. Al silbato, a la orden del silbato, dice que estén preparadas para ejecutarlo. Se prepara la número 13, capitana también, Florian Jourde, junto a Olivia Smith, quizás la mejor jugadora del partido hasta ahora. Se perfila la número 10, le puede dar Smith. Acomoda la barrera. Alejandra Velasco Loza, arquera mexicana. Jugada a su palo izquierdo. Parece que le pedirá el tiro al arco. Vendrá Smith. Pasa Short, le va a dar Smith. Rebota en la barrera, le queda la pelota sin embargo la número 10. Smith nuevamente. El centro volvía del offside. La atacante canadiense no pasa el peligro. Rechaza Servín. Logan, a medias rechaza, le queda la número 11, Valery Vargas, que puede cruzarla, la tiene Flores. La pide en profundidad Saldívar, la pide en profundidad también Flores. La pelota va hacia ella, Flores, que va a llegar al área. Puede tirar el centro atrás, Flores, ¡al arco! ¡El rebote de la arquera! Sigue el peligro en el área de Canadá. Termina rechazando Logan in extremis. Recupera Soto, buena contra de México y su primera situación clara de gol. Para la selección tricolor, había infracción previa. Esto es tiro libre para Canadá, que acaba de pasarla mal. Vemos nuevamente la acción. Flores escalando por la derecha. La cruza, el rebote hacia el medio. Peligroso que termina dando Faith Fenwick. Se salva Canadá. Hará efectivo el tiro libre. Desde el fondo Marquezini buscándola. A Oti que tira el centro. Ava Mendoza termina rechazando. Esquivías Lisiaga, que no puede. Esto es lateral ofensivo para Canadá. Nuevamente Oti para hacerlo efectivo. Juega con Jourde. Jourde buscando a Oti. Tiraba el caño, no funciona. Esquivías rechaza.
Le cae la pelota, sin embargo, nuevamente a Canadá. Buen cierre de Flores, sin pelota. Perdón, todo pelota, quiero decir. Termina saliendo desde el fondo México ahora, nuevamente Flores. Hasta ahora, de lo mejorcito de México. Logan cierra atrás, jugando con Fenwick. Y Canadá se rehace con la pelota. Ya un poquito mejor asentada la selección canadiense. Por la derecha, Archibald. Bajo presión Canadá, sale jugando con Hernández Gray. Hernández Gray por el centro. Muretidis. Nuevamente con Hernández Gray. Linda salida de Canadá. Puede jugar allí con Jurd. La pelota, sin embargo, va en profundidad innecesariamente buscando a Olivia Smith. Y desde el fondo sale ahora Velasco Loza controlando la pelota. Velasco Loza por la derecha. Esquiveas. Bien la salida de la marcadora de punta derecha de México. La presión era de Elaoti, a quien vemos en cámara. Y el lateral defensivo para México. Esquivias. El lateral junto a Soto. La pelota se pierde nuevamente por la derecha. Es lateral para México. Lo hace en profundidad buscando a Flores. El rechace de Marquezini termina dejando la pelota fuera. Avanza metros México con cada lateral. Atentas cuando tengamos que romper, grita la técnica mexicana, Ana Galindo. Por el centro. Flores, para Flores también. Se mete el número 9, buscaba el centro atrás, termina recuperando Canadá y sale desde el fondo. Cierro. Muriatidis, por el centro. Chucu, engancha muy bien la número 9, juega en profundidad ahora. Muriatidis nuevamente, Olivia Smith, son 4 contra 4, cuidado con esta. La tiene Olivia Smith, que puede rematar. Termina cortándole la pelota a Chucu. No va a llegar, se pierde por la línea de fondo. Y esto es saque de arco para México. Me ha gustado lo que vi hasta ahora de Olivia Smith. Para mí, en este momento, la mejor de Canadá. Por el lado de México, Tatiana Flores. Quizás lo más interesante de la selección tricolor, aunque también hemos visto muy activa la número 17, quien tenía la pelota. Montserrat Saldívar termina perdiendo, recupera Canadá y sale desde el fondo con Logan, que juega con su arquera. Faith Fenwick. Por la izquierda, Marquezini. Presiona Flores. Buena la presión. Termina perdiéndose la pelota por el lateral. Saque de banda para México. Sale desde el fondo la selección tricolor. Partido 0-0, recordemos, le anularon un gol a Canadá. Golazo de Olivia Smith por offside. De Anabel Chucu. El rechace desde el fondo no es bueno, recuperaba Canadá. Ahora Servín trata de completar, la pelota se pierde por la derecha de la defensa mexicana. Y es lateral ofensivo para Canadá. Oti con el lateral, lo hace efectivo, la pelota se va en profundidad para Jurd. Jurd puede tirar el centro atrás. Gran trabajo de Velasco Loza, descolgando ese centro. Y desde el fondo sale nuevamente México. Pelotazo largo buscando la referencia de la mitad de la cancha. Servín no puede, tampoco Soto. Recupera en la línea de fondo, sin embargo, Colin buscando a Tatiana Flores. Flores pivotea bien, se la juega ahora a su compañera, que termina lanzando la pelota innecesariamente hacia adelante. Era Valery Vargas. Desde el fondo sale Fenwick. Me da la impresión de que México se está salteando un pase. Innecesariamente busca la profundidad cuando podría jugar en corto para luego hacer el pase hacia adelante y lastimar la línea defensiva de Canadá, que espera broquelada atrás para salir rápido de contra. Velasco Loza. Pelotazo frontal buscando a Tatiana Flores. Había infracción sobre Marisol. Infracción de Elaoti. Se va apenas con una advertencia, no hay tarjeta. Es tiro libre para México. Lleguemos, empuja desde atrás. El atacante mexicana, clara infracción. Carga el área México ahora. Vemos a Ava Mendoza. Lista para ejecutar este tiro libre.
Mendoza con el tiro libre frontal. Buscando las Flores, termina recuperando la línea de fondo. Canadá rechaza largo para sacar el peligro de su área. Recibe sin ningún tipo de problemas Alejandra Velasco Loza. Ava Mendoza, un compromiso le dieron. Tiene que salir por la derecha. Bien, engancha la central derecha de México y sale jugando por el centro buscando a la Tatiana Flores. Termina recuperando Logan. Pero parece estar siempre amenazando en el peligro. Tatiana Flores, la carta de gol para mí de México. Hay que tener el balón, hay que tenerla. Esquivias hará el lateral para la selección del Águila. Soto, Esquivias. Termina recuperando. Muretidis y sale con Hernández Grey. Logan. Por la derecha se abre Archibald, recibe la pelota. Sube Maya Archibald. Pasa a la mitad de la cancha con la pelota dominada. Buscando una de sus compañeras en profundidad. Sigue Archibald. Gran escala de Archibald. Puede tirar el centro. Espera Chuco. El centro atrás. Termina rechazando Colin. El peligro no pasa. Sin embargo, la tiene Hernández Grey. Hernández Grey. La tomaban de la camiseta. Cruza la pelota para Oti. Oti que escala. Le puede dar al arco. Oti que tira el centro. Oh, termina rechazando nuevamente Colin. Complementa. Esquiveas. Oti nuevamente con la pelota frontal. Para que controle Velasco Loza sin ningún tipo de problema. Por el centro recibe Ali Soto. Soto buscando las Flores. Pivotea bien nuevamente la número 9. Lo mejor del partido hasta ahora. La tiene Vargas. Escala. Montserrat Saldívar se la puede dar. Sigue Vargas. Le va a dar al arco. Esperó estar hasta encima de Claire Logan que termina cerrando. Mala decisión de la número 11 mexicana. Sube ahora Hernández Grey. Sigue Hernández Grey. Por la derecha recibe Chucu. Chucu, la pelota se le va larga. Termina rechazando y tratando de evitar el córner. Lo consigue la número 5, Espinosa. Sale por la izquierda México. Montserrat Saldívar se apoya nuevamente en Espinosa. El rechace por el centro no es bueno. Hernández Grey recupera y sale jugando nuevamente ahora la selección canadiense. El pase largo, recupera Di Soto. Soto con el taco, hermosa jugada. Viene Marisol Flores, Maribel Flores. Buscando en profundidad a Tatiana. La tiene Soto. Soto que le puede dar, centro. ¡Oh, el cabezazo! Oh, no es bueno. Buena situación de México. Amenazando a la selección tricolor. Montserrat Saldívar llegaba a conectar con la cabeza, pero no con precisión. Y a los 25 minutos, México tiene otra situación de gol desperdiciada. Fenwick por la derecha. La pelota que busca controlar Hernández Grey. Termina perdiendo. Recupera ahora Vargas. Soto. Engancha Soto. Sigue Soto. Juega con Servín. Se apoya con Mendoza. Sale jugando México. Mendoza, la pelota para Flores. El pase es demasiado largo. Fenwick termina controlando. Sin ningún tipo de problema sale Canadá. Bien, Ana. Buen esfuerzo, Isa. Marquesini. Jugando para Oti. Que no vuelva con ella, Tatiana. Sí, Oti. Se apoya atrás. Con Muriatidis. Jugando ahora Olivia Smith. Smith entre tres jugadoras mexicanas. No puede pasar. Recupera Hernández Grey. Por la derecha sube Archibald. Recibe Archibald. Sigue Archibald. La pelota por la derecha. No se entendió con Florian Jord. Y desde el fondo recupera México. Sale jugando ahora Natalia Colín. Canta y canta el público mexicano. Velasco Loza jugando con Mendoza. Esquivias. Mendoza. La pelota para Velasco Loza. Controla la pelota México. Descansa con el balón. Buscando construir juego desde abajo. Espinosa jugando con Colin nuevamente. Tiene que salir hacia adelante México. No sirve esta posición. Demasiado horizontal el juego mexicano. Ava Mendoza nuevamente con Natalia Colin. Presiona de a poquito Canadá. Servín. Por el centro. Con Soto. Soto juega de memoria. Recupera Canadá. Se rehace Soto, juega para Servín. La tiene Vargas.
Por la izquierda sube Saldívar. Sigue Saldívar. Desborda Saldívar. Hay peligro. Saldívar que le puede dar. Que puede tirar el centro atrás también. Esperan las dos Flores. Se apoya atrás con Servín. Vargas. La pelota por la izquierda. Sube Espinosa. Puede tirar el centro. El centro atrás de Espinosa. Termina rechazando en la línea de fondo Hernández Grey. Muriatidis jugando con Jord. Bien, Ali, bien, Isa. Atenta que viene Jord. Se apoya atrás con Archibald. Busca salir Canadá desde el fondo. Peligrosa salida con la arquera. Fenwick. Rechaza Fenwick por la izquierda. Sale bien Canadá. Smith se la deja ahora a Oti. Sube Oti, juega con Chucu. Chucu está sola en tres cuartos de cancha. Engancha para su derecha. Puede jugarla en profundidad. Sigue Chucu. Mantiene la pelota Chucu. Sigue chocando y gana Chucu. La pelota para Jord. A nadie, Jord. Ni fue ni centro, ni tiro al arco. Mala decisión de la capitana canadiense. La pelota se pierde inofensivamente por el fondo. Y es saque de arco para México. Parece que esto es uno de esos partidos que se rompe con una individualidad. Los dos equipos bien plantados en la cancha, bien ordenaditos. Ninguno de los dos se atreve a herir al otro todavía. Más allá de esa situación que tuvo México hace poco con Flores. Y por el lado de Canadá, obviamente, la situación que terminó en el gol de Olivia Smith, luego anulado por un offside a instancias del VAR. Sale desde el fondo Mendoza. Pelotazo largo buscando cruzarla. Termina recuperando Archibald. La pelota le va a quedar a Jord. Jord, sigue Jord, pasa Jord. Controla la pelota. Por la derecha Canadá. Termina cerrando muy bien Espinosa la pelota con la arquera. Velasco Golosa, el rechace no es del todo bueno. Es lateral ofensivo para Canadá. Parece haber una orden de la árbitra para que se refresquen las jugadoras mexicanas y canadienses. Intensa la jornada aquí en Santo Domingo en cuanto al clima. Recomendable frenar para tomar agua. Solo la línea México, por favor. Seguimos esperando que finalice este break que se ha tomado el partido. Obviamente luego será afectado en el tiempo de descuento del primer periodo. Y si repasamos las acciones del encuentro hasta ahora, México ha controlado la pelota, sí, pero Canadá ha sido más peligrosa y ha tenido las mejores chances. Para mí está jugando mejor la selección canadiense. México, con su juego horizontal, no puede penetrar más allá de la mitad de la cancha. Y ha dependido casi exclusivamente de las individualidades de Valery Vargas, Montserrat Saldívar y Tatiana Flores. Tiene que aparecer más la chica que estamos viendo, las dos, obviamente, que estamos viendo en pantalla. Alice Soto y Fátima Servín. Hay lateral ofensivo para Canadá. Lo hará efectivo Archibald. Archibald con el lateral, hecho para Chucu. Sigue Chucu, pasa Chucu entre dos. Está dentro del área, peligro. Termina rechazando bien Soto. Sale jugando Servín ahora. México buscando armar algo de contra. Saldívar. Flores. Pivotea bien la número 9, nuevamente la pelota. Era para Saldívar, se pierde por el lateral izquierdo.
jugará México en campo contrario. Espinosa, lista para hacer el lateral. Lateral hecho por Espinosa, recibe Saldívar, la pelota por el centro para Vargas. Nuevamente Espinosa, por afuera, buscándola a Saldívar. Recupera Canadá. Hernández Grey jugando peligrosamente atrás con Archibald. Logan se la deja pasar a Fenwick. Fenwick nuevamente con Logan, sale desde el fondo Canadá. Hernández Grey. Logan, por afuera con Archibald. Presiona Saldívar. La pelota por el centro, mal pase. Pone en peligro la salida para Canadá. Juega, sin embargo, Marquezini ahora por afuera con Oti. Oti. Moretidis. Buen pase en profundidad, buscándola y conectando con el tiro al arco que venía ahora. Y es rechazado. Era Yadia Colin la que llegaba con peligro sin Abelas Colosa. Termina la pelota al córner. Hay tiro de esquina para Canadá, que es mejor que México. Le cuesta el retroceso a México, deja muchos espacios por el centro. Aprovechaba ahí Yadia Colin. Y termina siendo tiro de esquina tras la buena intervención de Velas Colosa. Le va a dar Olive Smith. Olive Smith con el centro. ¡El cabezazo! Nuevamente Velas Colosa. Pide mano en Canadá. Pero el cabezazo termina cayendo inofensivamente en las manos de la arquera. Rechaza en profundidad. Buscándola Saldívar. Saldívar, sigue Saldívar, desborda Saldívar, se tira al piso y recupera Hernández Grey. Esto es lateral ofensivo para México. Cuando vemos la repetición, para mí es mano. Para mí es mano de Colin. Debería chequearlo el VAR. Esto debería ser chequeado por el VAR. Sin embargo, parece ser que la orden es de jugar. ¡Movimiento, Monza! Espinosa. Para hacer el lateral para México. Saldívar es anticipada por Archibald. Esto es lateral ofensivo nuevamente para la selección tricolor. ¡Monche! ¡Un cruce, Monche! La orden es para Saldívar. Que se mueva. Buscando en profundidad. Saldívar se la rebota a Espinosa. Espinosa busca desbordar. Tirando el centro para Flores, que espera en el segundo palo. Sin embargo, la pelota cae inofensivamente en las manos de Fenwick. Desde el fondo sale Canadá. Marquezini jugando con Claire Logan. Buen anticipo de Servín. La pelota para Flores. Flores que gira. Flores que se la tira a Servín. Puede entrar al área. Termina recuperando Logan. Jugando por la derecha. Rechazando la pelota. Y es lateral ofensivo para México. Vargas. Termina recuperando la línea de fondo Canadá. Sale jugando Muretidis. Le caen los pies a México nuevamente. Ali Soto por el centro. Soto buscando la Flores. Anticipo de Logan. Le cae la pelota ahora, sin embargo, a Esquivias. Se muestra Soto. Esquivias con el centro para Flores. Tatiana Flores que busca pivotear. Gira. Le termina dando con cabezazo la pelota a Vargas. Vargas. Hay infracción de Jurt que puede ser amonestada. Esto es tiro libre para México. Y aquí vemos la infracción. Efectivamente llega tarde Jord, le perdonan la vida. Podría haber sido de amarilla. Decide, sin embargo, Gramajo ser indulgente. No, la va a amonestar al final. La amonestan a Florin Jord, la primera del partido. La número 13 y capitana de Canadá. Se perfilan para darle Maribel Flores. También Valery Vargas. Soto fue a dar alguna indicación de cómo quiere el centro. Cuidado que no le peguen al arco también, porque aquí de frente puede ser un peligro el tiro al arco. Más aún con la cantidad de viento que hay en Santo Domingo en esta tarde. Jugándose la semifinal número 1 del campeonato sub-20 de fútbol femenino de la CONCACAF. México empata con Canadá 0-0. Y tiene este tiro libre en los minutos restantes del primer tiempo. Los minutos finales del primer tiempo.
Vendrá el tiro libre. Le van a dar el centro al área. La pelota cae inofensivamente en las manos de Fenwick. Caía allí Natalia Colin, pedía infracción, pero no había nada, dice el árbitra. Astrid Gramajo sale desde el fondo. ¡Canadá! ¡Agarra la 6, gol! ¡Agarra la 6! ¡Logan! Marquesini. ¡Síguela! Por afuera, jugando con Oti. El pase termina siendo largo y es lateral para México, pero cuidado, que Canadá siempre está a un pase de desnudar la defensa mexicana, que cuando presiona alto queda demasiado expuesta en el fondo. Esquivias, jugando en corto para Lisotto. Trataba de controlar allí, sin ningún tipo de éxito. Flores recupera, Canadá. Hernández Grey, el pase por el centro, la tiene Colin para definirlo. Colin, el tiro es malo. Al final era Florian Jord, a las manos de la arquera Alejandra Velasco Loza, pero lo que decíamos, muy vulnerable atrás México. Espinosa, jugando atrás con Natalia Colin. Mendoza. Espinosa. Jugando con Colin. Ahí estoy, Mari. Sale desde el fondo México. ¡Sí! Presiona alto ahora Canadá. Ava Mendoza. Mendoza jugando en profundidad. La tiene Flores. Sigue. Hay infracción sobre ella. Deja seguir. El juego para México. Soto. Buscando en profundidad y conectando con Montserrat Saldívar. La pelota, sin embargo, se le va larga y esto es lateral para Canadá. Archibald tratando de hacer efectivo el lateral para Canadá. La termina recuperando ahora México. Servín jugando por el centro con Flores. Buscando a la Tatiana. La tiene, sin embargo, Vargas nuevamente con Flores. Servín busca a Lisotto. Termina recuperando Jadia Colin. Soto otra vez con la pelota. Gira para su derecha. Le deja la pelota a Flores. Maribel. Sigue Flores. Maribel al arco. Travesaño. El rebote. Gol. Pero hay posición adelantada de Tatiana Flores. Veremos el lugar que ocupaba en la cancha la número 9 cuando salió el remate de Maribel Flores, que impactaba en el travesaño. Y sí, parece estar apenitas adelantada la número 9. La pelota daba en el travesaño y luego le empujaba. Así que posición de adelanto. Y saldrá desde el fondo nuevamente Canadá. Están chequeando el offside desde el VAR. A mí me da la impresión de que sí era posición adelantada. Hay offside, efectivamente, no nos olvidemos. Al principio del partido, apenas a los 2 minutos y medio, Olivia Smith convertía para Canadá, pero una posición adelantada de Anabel Chukwu terminaba anulando el gol. ¡Concentrá, Tatiana! ¡Espalda, dale! Maya Archibald para hacer efectivo el lateral. Saque de banda. Chukwu que buscaba, Chukwu que gana, la pelota en profundidad. Pueden tirar el centro atrás, esperaba Olivia Smith. Es malo el centro. Y la pelota termina perdiéndose por línea de fondo. Es saque de arco para México. Desde el banco, Cindy Tide, indicándole a sus jugadoras que quedan 5 minutos para que termine este primer tiempo. Más obviamente la adición, que terminen considerando el cuerpo del referato el día de hoy. Desde el fondo sale México. Colin jugando con Mendoza. Presiona alto Canadá. Mendoza buscando la pelota en profundidad para Tatiana Flores. Cuidado que acá cantó el primero. Tatiana Flores, Flores. Se engancha hacia atrás. Sigue el peligro. Flores se acomoda. Le puede dar al arco. Le quedó a Vargas. Termina rechazando el peligro Zoe Marquesini. Y esto es saque de banda para México. Ya es indiscutible que Tatiana Flores es la mejor jugadora de la cancha. Mendoza sale desde el fondo México. Se apoya ahora con Natalia Colin.
Mendoza. Nuevamente juega México. Por la derecha, buscando la profundidad. No consigue conectar con su compañero y sale desde el fondo ahora Canadá. Hernández Grey dejándosela a Muretidis. Pelota en profundidad, se saltea pases también Canadá. Empieza a afectar el cansancio en los cuerpos canadienses. Y se empiezan a tomar decisiones apresuradas. Collin jugando por la izquierda ahora para salir desde el fondo con Espinosa. Natalia Collin. Ava Mendoza. Nuevamente con Collin. Cerrado partido aquí en Santo Domingo. Collin. Corre peligro. Estaba bajo presión. De Jourde. Apoya entonces el juego con su arquera que se la devuelve. Sigue jugando Natalia Collin. Pierde el tiempo México jugando aquí, ¿eh? Porque aquí no lastima a Canadá. Y siempre está a un pequeño error de correr graves riesgos en la línea de fondo. Collin. Jugando con Espinosa. Nuevamente Espinosa. No puede salir México. Collin. Jugando con Mendoza. Mendoza en profundidad. Buscando a Lisoto. Se apoya Soto. Buscando a Servín. Recupera Mendoza. México que no tiene claridad en el juego. La pelota por la izquierda para Espinosa. Espera todavía Canadá. Espinosa buscando. Pero no puede encontrar a Montserrat Saldívar. La pelota rebotaba en ella. Es lateral para Canadá. Al final había infracción de Saldívar sobre Archibald. Veremos qué es este tiempo que se está tomando Astrid Gamajo. La árbitra de este encuentro parece estar lesionada, Faith Fenwick. Será atendida por el cuerpo médico de Canadá. Llegando ya a los 45 minutos reglamentarios de este primer tiempo. Imagino unos 2 o 3 minutos de adición mientras se refresca el cuadro canadiense. Da sus órdenes Ana Galindo. 4 minutos más terminan adicionando desde el cuerpo de árbitros. Fenwick parece estar recuperada de su calambre. Estamos listos para reanudar el juego ya de los 4 minutos adicionados. Se ha consumido uno. Se hace lento el trámite del juego ahora. Vendrá el tiro libre para Canadá. Archibald con el tiro. Cortado luego por Vargas. La pelota atrás para Espinosa. Termina rechazando, buscando la Tatiana Flores. Gana, pivotea nuevamente la número 9. La mejor del encuentro. Sigue Flores. Recupera Marquesini. En peligro. Ali Soto. La subida ahora de Esquivias. El centro para Tatiana Flores. Fenwick descuelga desde los cielos. Y desde el fondo juega Canadá. Esquivias. Soto jugando con Fátima Servín. Recupera en la mitad de la cancha Canadá. La pelota para Jadia Collin. Por la derecha sube y escala. Pero no pueden ganarle al mediocampo mexicano que tira la pelota en largo y profundidad para Montserrat Saldívar. Busca desbordar a Archibald. Gran trabajo de la marcadora de punta derecha de Canadá. De lo mejorcito del equipo canadiense que ha perdido terreno. La tiene Vargas. Valery Vargas jugando con Tatiana Flores. La pelota no es buena para Lisoto.
Desde el fondo sale Canadá, recupera Colin. Escala Colin, toma la lanza, sigue Colin jugando con Fátima, perdón, con Tatiana Flores. Sigue Flores. Flores que le va a dar al arco. La pelota que termina en las manos de Faith Fenwick. Y desde el fondo saldrá Canadá cuando casi entramos al último minuto del juego en este primer tiempo. Pique difícil de la pelota antes de llegar a las manos a la arquera canadiense. Desde el fondo sale Archibald. Buena escala de Archibald. Jugando con caño incluido por el centro. Hernández Grey. La pelota para Muratidis. Buscando a Jurd. Jurd por la derecha. Aparece absolutamente solo Olivia Smith. La puede cruzar. Smith al arco. En el segundo palo. Casi llega Jadia Collin. Avisa Canadá. Después de mucho tiempo. Que todavía México abajo. Sigue siendo vulnerable. Hay saque de arco para la selección tricolor. Muy buen juego vertical de Canadá. No toma mucho tiempo para armar sus ataques el equipo canadiense. Apenas dos o tres toques en mitad de cancha y ya están profundizando. Había perdido la pelota por un tiempo. Canadá realmente no la tuvo mucho en este primer tiempo. Pero la realidad es que ha tenido las situaciones más claras de gol. México saliendo desde el fondo nuevamente ahora con el juego horizontal que lo caracteriza. Buscaban a Montserrat Saldívar en profundidad. Esto es lateral para Canadá cuando estamos casi en tiempo cumplido. Jurd que pierde en la mitad de la cancha. Vargas. Vargas buscando por afuera a Montserrat Saldívar. Recupera Vargas. Sí, Vargas puede ser la última del primer tiempo. Pelota para Saldívar. Desborda Saldívar. Peligro de gol para México. El tiro de Saldívar. En el primer palo se pierde la pelota y esto es saque de arco para Canadá. Cuando estamos en tiempo cumplido. ¡También hay la diagonal! ¡Háblele! ¡Bueno! ¡Mejor eso! ¡Gol! ¡Bien, José! Cuando saque Fenwick, no habrá más tiempo. Soto deja jugar todavía. ¡Seguimos! La jueza. Chucu trata de rebotar la pelota. Recupera la línea de fondo México. Estamos en tiempo cumplido. Deja pasar un minuto más. Quizás por lo perdido mientras atendían a Faith Fenwick. Colin. Jugando con Mendoza. Ahora sí, no hay más tiempo. En esta primera mitad hubieron dos goles anulados. Algunas emociones, pero un juego muy trabado entre México y Canadá. No se han sacado diferencias. Nos vamos a los vestuarios. Y este partido sigue 0-0 cuando volvamos la segunda mitad.
I tried to make a Mayan dance, but it didn't work. Ah, ok. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el campeonato sub-20 femenino de la CONCACAF, semifinal número 1 entre México y Canadá. El empate hasta ahora es lo que prevalece. Estamos a la espera de la vuelta de los equipos que están haciendo un calentamiento precompetitivo nuevamente para reactivarse. En cuanto a lo muscular, veremos si hay alguna variante en alguno de los cuadros. Mientras vemos a Liz Soto, a la técnica también, Ana Galindo, volviendo al campo de juego. En lo personal no puedo visualizar alguna modificación. Lo veremos anunciado seguramente de todas maneras en el caso de que exista una a la brevedad. Ya todo listo para la segunda mitad de este partido muy disputado. Se espera un pase a la final para enfrentar luego sea a los Estados Unidos de América o a Costa Rica. Allí vemos a Montserrat Saldívar, de muy buen partido hasta ahora. También Maribel Flores, la número 7 mexicana, en pantalla. Tenemos todo listo para el inicio del segundo tiempo. La orden de Gramajo. Y ya se juega ahora sí oficialmente la segunda mitad en Santo Domingo. El pelotazo largo buscándolo para la izquierda. A Montserrat Saldívar. Archibald no quiere correr peligro, saca la pelota por el lateral. Y comienza esta segunda mitad con un lateral ofensivo para México. Espinosa. Por el centro. Recibiendo allí. Estaba Servín buscándola nuevamente a Saldívar. La pelota se pierde por el lateral y es para México. Espinosa nuevamente, la pedía por el centro Vargas. No la vieron. Ahora sí Espinosa se la da a Tatiana Flores. Rebota otra vez la pelota en Jord. Y es lateral para México. No puede salir nada desde el fondo. Primer minuto de juego del segundo tiempo. Espinosa con el lateral. Buscando en profundidad a Servín. Termina rechazando desde el fondo Canadá. Le queda ahora. Sí, a Montserrat. El centro atrás. Le queda la pelota a Servín. Le puede dar al arco. Servín. Rebota en Logan. Archibald que no consigue desviar la pelota. Y esto es tiro de esquina para México. Avisa el tricolor. Canta y canta el público mexicano. Vendrá el tiro de esquina. Lo hará efectivo Maribel Flores. Ataca México con el tiro de esquina desde la izquierda. El viento dando de cara al arco de Fenwick. El centro. ¡Oh! La pelota que sigue en el área. Le va a quedar a Saldívar. Vuelve del offside, me parece, Flores. Engancha Flores. Sigue Flores. La pelota que se pierde, sin embargo, por la línea de fondo. Esto es saque de arco para Canadá. Por la izquierda, Oti. Buscando en profundidad a Chucu. Termina recuperando México. La pelota, sin embargo, no pasa del peligro. En profundidad la buscan ahora. Olivia Smith. No quiere dejar que se vaya. Sigue Smith. Aguanta Smith. Gira Smith. Tira el caño. No puede, sin embargo, con Esquivias. La pelota termina rebotando en Jord. Y es lateral defensivo para México. Con muy poco. Lo habíamos dicho antes. Al final había sido infracción. Lo habíamos dicho antes en el primer tiempo. Con muy, pero muy poquito se las arregla Canadá para causarle peligro a México. Apenas si con unos pases hacia adelante o un pelotazo frontal le cuesta el retroceso a la selección mexicana. Flores que presiona. Por el fondo termina sacando la pelota al lateral Marquezine. Esto es lateral ofensivo para México. Se empieza a desaparecer la mitad de la cancha en ambos equipos. Flores que recibe. Tatiana. Engancha Tatiana. Juega hacia atrás. Servín.
Servín con el centro buscando la Maris. Sí, no podía Montserrat Saldívar. Hay infracción sobre Fenwick. Y hay tiro libre para Canadá. Allí vemos en el área chica el contacto con Fenwick. Y ahora sí, lo hace efectivo la número 20 cuando el clima empieza a hacerse presente aquí en Santo Domingo. El campo de juego se pone peligroso. El rechace desde el fondo era de Marquesini. Termina recuperando México. Ahora Logan complementa. No se puede hacer pie en la mitad de la cancha. Logan nuevamente con el pelotazo buscando a Chucu. Termina ganando Colin, que se apoya atrás con Mendoza. Pelotazo frontal buscándole a Flores. Tatiana que no puede. Termina ganando en la mitad de la cancha ahora. Y sale jugando con tranquilidad Muletidis. Pelotazo por la izquierda buscando a Oti. Recibe Oti. Tira el caño. No tiene éxito. Sin embargo, le queda la pelota a ella. Oti controla con la izquierda. Termina jugando con Muletidis. La pelota en largo buscando a Olivia Smith. Y Mendoza termina sacándola para no correr peligros hacia la derecha. El lateral ofensivo que corresponde a Canadá. ¡Atención a la distancia, Gigi! ¡Tenemos que estar más compactos! La orden de Galindo pidiendo un equipo más compacto. Chucu. Termina recuperando México. Ali Soto por la derecha. Esquivias. Pelotazo largo y frontal buscándola. A la número 9, Tatiana Flores. La pelota se pierde por el lateral ahora. Y lo hará efectivo. Nuevamente. La selección mexicana recibe. Maribel. No puede ganar Flores. Recupera la mitad de la cancha Canadá. Juega ahora. Y sale Hernández Grey por la derecha. Ahora Archibald. Archibald engancha hacia adentro. El pase es central para Muletidis. Gira ahora con tranquilidad Jord. Jord con el pase en profundidad buscando a Chucu. No pueden conectar. Y recupera Vargas. Servín, pelotazo largo. Tatiana que no puede ganar ahí. Desde el fondo sale Canadá ahora. Marquesini. Pelotazo por la derecha buscándola. A la subida de Yadia Colin. Termina rechazando desde el fondo México. Muletidis que no puede. Recupera desde el fondo la selección mexicana. Que salió un poquito mejor en este segundo tiempo. Colin. La pelota de Espinosa buscando el pelotazo frontal. Controla muy bien y pivotea Tatiana. Sigue Flores. Va Flores. Se la puede cortar en profundidad a su compañera. Le queda el rebote. Saldívar que no puede. Recupera la pelota la número 17. Sigue Saldívar. Le queda Vargas. El tiro al arco. Fenwick. La pedía Tatiana Flores, pero reclamó derechos de autor a esa jugada. Valery Vargas. El tiro le salió demasiado centrado. Y desde el fondo sale Fenwick. Pelotazo por la izquierda. La tiene Jord. ¡Regreso! ¡Se está quedando larga! ¡Regreso! Oti. Sigue Oti. Pasa Oti. Cruza la mitad de la cancha con pelota dominada. La número 3. Oti por el centro buscando a Chucu. ¡El pelotazo! La pelota tras el mal rechace de Natalia Klein. Se pierde por línea de fondo y es tiro de esquina por la izquierda. Perteneciente a Canadá. ¡Dale, Colin! ¡Solo! ¡Marcas! ¡Marca! Piden marca desde el banco de suplentes mexicano. Vendrá el centro. Hecho por la número 10. Y hasta ahora lo mejorcito de Canadá. Olivia Smith. ¡Ganamos arriba! Vendrá el centro de Smith. Centro, el primer palo. El buen rechace de la línea defensiva de México. Desde el fondo sale la selección canadiense ahora. Apoyándose con Fenwick. Presiona bien alto. Allí Tatiana Flores. Presión que surge efecto. Aquí es lateral para México. Saldívar. Gana Saldívar. Desborda Saldívar. Sigue Saldívar. Se puede meter el área. Tirar el centro atrás. El centro buscando las Flores. Fenwick no da rebote. Y esto será salida desde el fondo para Canadá. Ganaba en la mitad de la cancha. Jadia Colin. Recuperaba ahora México con Servín. Le queda la pelota a Muletidis. Por la izquierda sube ahora Olivia Smith. Recibe con libertad. La número 10 la pide nuevamente Muletidis. Sin embargo, engancha, pasa y gana. Olivia Smith falta desde atrás. Esto es tarjeta. Señoras y señores, tiro libre para Canadá. Y amonestada en el cuadro mexicano. La número 11.
Valery Vargas, la primera en el tricolor. ¡Marca Ana! ¡Marca Colín! ¡Atenta, Fátima! ¡Gigi pasada! ¡Monse! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Entre Gigi y Colín! ¡Entre Gigi y Colín! Vendrá el centro frontal. Lo hará efectivo Zoe Marquezini. ¡Valery, rebote! ¡Rebote! ¡Carga el área Canadá! ¡Ganamos rebote! Vendrá el centro. ¡Ganamos rebote! Veremos qué decide Marquezini. Juega, sin embargo, por afuera. Y puede desbordar ahora Oti. Sigue Oti, pasa Oti, se puede meter al área y tirar el centro atrás. ¡Oti! Termina ganando Servín en la línea de fondo. No pasa el peligro, sin embargo. ¡Balón! Jurt que pelea. Oti nuevamente, señoras y señores. La posición adelantada tras el rebote en el rechace. Y a los 10 minutos casi de juego, en el segundo tiempo, hay tiro libre para México. Colin. Pelotazo por la izquierda, no puede conectar. Archibald pierde la pelota, le queda Saldívar, sin embargo, por el centro amenaza. Tatiana Flores, sigue Saldívar. La pelota para Tatiana, sigue Tatiana. Atrás la pide. Saldívar, le va a quedar. Ahora para el remate, el tiro al arco. Y por apenas afuera del palo. Amenazaba el tiro de Ali Soto, que llegaba desde la puerta del área a rematar. Buena acción de Vargas, pivoteando el tiro de zurda, que apenas se va por la derecha de Fenwick. Se salva Canadá. Recupera Saldívar. La pelota se pierde por la derecha y es lateral defensivo para Canadá. Le cuesta ahora al conjunto canadiense hacer pie en la cancha. Se preparan dos cambios en México. Recupera en la mitad de la cancha ahora la selección tricolor. Soto. Soto la empalaba, no podía conectar con su compañera. Y la recupera ahora Mendoza. Mendoza buscándola a Flores. Soto nuevamente ganando en la mitad de la cancha. Se duerme Canadá. Le queda la pelota Espinosa. Puede jugar por afuera. Saldívar espera. La recibe. Saldívar. Jugando hacia atrás con Colin. No, con Servín. Centro pasado de Servín buscando a la Tatiana. No puede conectar. Le va a quedar la pelota a Soto. Soto que tira el lindo sombrero. Le puede dar al arco. ¡Soto! Le va a quedar a Tatiana ahora. Nuevamente la pelota sigue en el área. Peligro de gol. El cruce. Tatiana que llegaba al rebote, pedía mano antes, pero controla Fenwick. La veremos nuevamente acá, el tiro de Vargas. Piden penal desde el banco de suplentes mexicano. Están chequeando, bueno, evidentemente van a cobrar el penal. Me parecía que lo iban a cobrar. Claramente desde el VAR han dado la orden de cobrarlo. Lo repasaremos seguramente a continuación en la repetición. Penal para México. A ver, vendrá el chequeo del VAR. Todavía no hay nada claro. Iremos a chequear al VAR la decisión si fue penal o no para México. Tenemos la repetición aquí. Lo revisa la referee guatemalteca. Y aquí nuevamente la acción. Cuando cruza el tiro Soto, le ponen el pie por delante, llega a destiempo. No sé si esto constituye un penal. A ver la decisión, señoras y señores. Penal para México, anulado. No hay penal, me parecía una acción de juego. Buena acción defensiva de Muriatidis. Y no es penal, todo pelota fue eso. No hay penal.
y tendremos cambios. Saldrá con la número 9 Chukwu en Canadá. Ingresará con el 17. Su reemplazante también sale. Un cambio muy cuestionable para mí, la verdad, que salga Olivia Smith. Y aquí los cambios para México. Saldrá con la número 7 Maribel Flores. Para que ingrese Orozco. E ingresará también González para que salga con la número 11, la amonestada Valery Vargas. Así que los cambios se hacen efectivos. Y ya juega Fenwick. Presión alto México, había infracción de Tatiana. Y lo hará efectivo a continuación Canadá. Veremos si hay algún tipo de peso ofensivo ahora para Canadá. Repito, me parece cuestionable la decisión de sacarla a Olivia Smith, a menos que haya un problema físico, porque realmente ha sido lo más desequilibrante que tuvo Canadá en este partido hasta ahora. Veremos a Maruf y Briggs. Pueden tener algún tipo de efecto. Mientras que González y Orozco han ingresado por el lado mexicano. Pelotazo largo. Pelea arriba Maluf. Termina recuperando y jugando por la derecha Orozco. Muretidis presionaba a Tatiana. Recupera ahora desde la línea de fondo Canadá. Marquesini, pelotazo largo. Espinosa que no puede. Sí puede Conin. Nuevamente con Espinosa. Pelota larga buscándola. Y qué lindo sombrero que tiraba ahí Saldívar. No se puede quedar sin embargo con el rebote. Y desde el fondo sale nuevamente Canadá. Pelotazo cruzado. Buscando la Maluf. Termina ganando Orozco. Servín. Pelota larga, buscándola a Tatiana. Traba a Tatiana, pierde en la marca. Nuevamente va al piso Tatiana. Pelotazo largo ahora desde la línea defensiva. Se duerme México, cuidado. La pelota llega ahora para Velasco Loza, que rechaza. Peleaba Soto. Sigue Canadá con la pelota. Muriatidis por el centro, jugando con Briggs. Briggs por afuera con Maluf. Maluf se apoya atrás con Marquesini. Presiona Tatiana, le tira el carromato encima y gana Tatiana. Partidazo hasta ahora de la 9. Pelota en profundidad buscando a Orozco. Recién ingresada, tiene el tanque lleno, puede tirar el centro. El centro para Saldívar, la tiene Saldívar. Se apoya atrás, le va a quedar a González. González atrás con Servín, el pelotazo de Servín a la nada misma. Otra ocasión desperdiciada por México. ¿Qué partido está jugando? ¿Qué partido está jugando realmente? Tatiana Flores, la mejor de la cancha hasta ahora. Fenwick, pelotazo, buscando a Archibald. La pelota se pierde por la derecha. Es lateral ofensivo para México. Lo hará efectivo Espinosa. Espinosa por el centro. No podía ganar allí González. Le queda la pelota ahora a Jurd. González nuevamente se rehace. Juega con Soto. Orozco. Pasa por la derecha. Esquivia. La pelota era de Soto. Hay infracción. Tiro libre peligroso para México. Carga al área la selección mexicana, buscando el gol inicial, el gol que le abra el resultado. Está mejor que Canadá en este segundo tiempo. Ya casi tenemos 20 minutos de juego. Acomoda la barrera Fenwick. Vendrá el tiro libre para México. Llevar Esquivias.
Al final no. Va a ir Mendoza. Mendoza con el tiro al arco. Trató de sorprender. Fue bueno el intento. Anuncia nuevamente México su llegada. Desde el fondo sale Logan, presionada por Tatiana. No puede ganar Colin. Y esto es lateral para México. Espinosa. Recuperaba allí Hernández Grey. Nuevamente lateral para la selección mexicana. La pide Tatiana. No la ven, no se la dan. La pelota va para Saldívar. La recupera Espinosa. Gira con la pelota Espinosa. Recupera por la derecha Canadá. Trata de salir en profundidad buscando a la Briggs. La pelota se pierde nuevamente por el lateral. Y el saque de banda canadiense. Gran Archival. Jurd, pelotazo en profundidad buscando a la Maluf. Cuidado con esta. Sigue Maluf. Termina ganando Vargas. El tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol de Canadá! Casi a los 20 minutos del segundo tiempo. La recién ingresada Briggs, tras una mala salida de Velasco Loza, le pone a este partido el 1-0, abre el resultado Canadá. Y si vamos a lo que es el trámite, en este segundo tiempo Canadá estaba sin ideas, necesitó de un pelotazo largo, como veníamos diciendo desde el inicio del encuentro. No necesita mucha elaboración de jugada Canadá para poner en peligro a México. Otro pelotazo frontal, otra mala decisión de la línea del fondo de México, con complicidad de la arquera Velasco Loza, le permite a Canadá abrir el marcador, esta vez de forma definitiva. Canadá 1, México nada. Y qué golpazo anímico para una selección mexicana que jugaba mejor, pero que no podía plasmarlo en el resultado. Canadá se pone 1-0, la pelota era larga. Era para Tatiana, recupera en la línea de fondo la arquera Fenwick. Cuando la lluvia empieza a hacerse presente también aquí en Santo Domingo. Con gol de Briggs. Gana Canadá 1-0. Da hasta ahora la sorpresa. La selección que cayó por 5-2 contra Estados Unidos. Equipo estadounidense que espera su encuentro contra Costa Rica. También estaremos aquí para llevárselo a ustedes. Saldívar que trata de desbordar. Recupera en la línea de fondo Hernández Grey. Empieza a ponerse nervioso México. Espinosa para hacer el lateral. Tiene que tranquilizarse México. González. El pase no es bueno. Pero había infracción previa. Sobre la número 18. Esto es tiro libre peligroso para la selección tricolor. Aguanta Canadá como puede. Empieza a inclinar la balanza México. Buscando el empate. La lluvia que sigue cayendo desde el cielo de Santo Domingo. Vendrá el centro. Uno con cada una. Pide la coach Cindy Tai. Vendrá el centro de Soto. Regala el primer palo Fenwick. Cuidado con esto. Centro de Soto, bien pasado. No puede conectar en el segundo palo Mendoza. Lo tuvo México. Queda tirada en el piso Servín. Pidiendo asistencia médica. Veremos qué sucedió en la repetición. La capitana de México. Tirada en el suelo. Aquí veremos una vez más la jugada. Servín salta a cabecear. Fue apenas un choque. No cae bien la número 8. Pero ya está recuperada. Sale desde el fondo Canadá. Veremos si repite la receta. Pelotazo largo buscando a Briggs. Jurd. Sigue Jurd, la capitana, la número 13. Emblema también. Había infracción sobre Jurd de parte de Servín.
Esto es tiro libre para Canadá, que sigue siendo más profundo que México. Discúlpenme, pero yo no veo la infracción aquí. Servín toca la pelota. A ver, de frente. No, pero para nada. Para nada hay infracción acá. Mala decisión de Astrid Gramajo. Cuando habrá otro cambio en México, se retirará con la 17. Montserrat Saldívar. Ingresará número 20, Gordon. Tenemos salida con Hayley, atención. Hayley Gordon ha ingresado para la selección mexicana. Solo dos en la barrera, pide Alejandra Velasco Loza. Vendrá el centro. Florian Jour, capitana de Canadá, lo hará efectivo. Viene el centro de Jour, buscando el segundo palo. El cabezazo, la bajaron, la tiene ahí. Briggs para tirar el centro atrás. Termina rechazando ahora Colin. Le queda nuevamente Jour. Tatiana que pelea. No puede Tatiana, le queda Jour. Pelotazo ahora, que le va a quedar a Gordon. La pelota termina rebotando en ella y es lateral ofensivo para Canadá. El lateral ya lo hizo efectivo. Archibald, la pelota se pierde por el lateral ahora en la materia defensiva. Y el saque de banda mexicano. Lo hará Espinosa. Buscando a Gordon, recupera Canadá. La tiene Jord. Sigue Jord. Por afuera se mostraba ahora Colin. Termina recuperando Espinosa, esa pelota salió, sin embargo. Es lateral ofensivo para Canadá. Lo hará Archibald. Briggs, autora del único gol del partido hasta ahora. El centro de Briggs para atrás, le va a quedar a Malouf. Malouf que le puede dar al arco, se apoya atrás. Muriatidis. Y es inofensivo. Un tirito le salió a la número 6. Es saque de arco para México, que ya lo hace efectivo Colin. Le queda Espinosa. Pierde en tres cuartos de cancha propio. Le queda la pelota a Jour. Se la va a dejar a Malouf. Malouf para Briggs. Hernández Gray. Por afuera juega Colin. Colin que desborda. Lindo pie a pie. Centro atrás. Le va a quedar a Briggs nuevamente. No, Hernández. Gran reacción de Velasco Loza. Evita el 2-0. Esto es tiro de esquina para Canadá. Y Canadá nuevamente con su fórmula. Ataques directos y sencillos. Complicando a México. Que hace todo lento, todo difícil. La selección mexicana. Vendrá el centro por la derecha. Lo hará efectivo Malouf. Ingresada en posición de wing izquierdo. Viene el centro de Malouf. Termina rechazando bien Colin. Y desde el fondo sale México. Tatiana que presiona. Gordon también. Recupera a Tatiana. Tatiana dejando la vida quizás. Lo único rescatable en este momento de México. Había posición adelantada, volvía del offside Briggs. Realmente encomendable el trabajo de la número 9. Un desgaste excepcional ha hecho cuando tenemos un cambio por anunciar. Nuevamente vemos cómo volvía del offside Briggs. Cuando hay otro cambio en Canadá, saldrá con el número 6 Muriatidis. Ingresará con el número 8, McBride. Gasta otra ventana de cambios, Canadá. Natalia Colin, jugando en corto con Espinosa. Sube Espinosa, cruza la pelota buscando a la Tatiana. ¡Ah! La pelota cae inofensivamente en las manos de Fenwick, que embolsa. Y a los 73 minutos de juego, sale desde el fondo Canadá.
Chadwick. Zurdazo de la arquera. Le caen los pies a Espinosa. La pelota para Tatiana. La carta de gol de México. Sigue Tatiana. Se la corta Gordon. Cuidado que lo puedo cantar. Gordon. Gran cierre de Archibald. Gordon nuevamente tirando con el cuerpo a la defensora canadiense. Cobran infra. De contacto, porque la realidad es que para mí no hay infracción ahí. Le va a dar Fenwick. Pelotazo largo. Gana Briggs. De buen ingreso. Por la derecha buscaba jugar Colin. Recupera Espinosa. Gordon. No se encuentra Gordon hasta ahora. Desde que entró le cuesta todo. Espinosa buscando en profundidad a Tatiana. Logan. Cubre la pelota Logan. Hay infracción de Tatiana. Realmente la vehemencia de esta chica se ha notado desde el principio. No la han acompañado bien el día de hoy. Archibald jugando por el centro. Hernández Gray se apoya. Hernández Gray en la salida. Engancha y juega con Marquesini. Se muestra McBride. El pelotazo largo, sin embargo, es para Malouf. ¿Está habilitada? Lo veremos ahora. Malouf. Sigue Malouf. Engancha para adentro, Malouf le puede dar al arco. Sacude Malouf. Hay infracción, no, recuperaba Orozco. De muy buena manera. Ah, bueno, esto realmente no lo entiendo. Cobraron offside cuando la ventaja la tenía México. Incomprensible decisión de la jueza Gramajo. ¿Por qué cobrar offside si tenía la pelota México? En la ley de la ventaja fue absolutamente ignorada. En esa ocasión juega desde el fondo la tricolor. Colin apoyándose con Velasco Loza. Mendoza. Pelotazo frontal buscando a la Tatiana. No puede ganar la número 9. Empieza a quedarse sin piernas México. 15 minutos finales en Santo Domingo. Gana Canadá 1-0. Y no podemos decir que no esté bien este resultado, porque realmente las situaciones más claras fueron canadienses. Briggs jugando para Malouf. Malouf con el pelotazo en profundidad. La pelota termina en las manos de Velasco Loza. Y desde el fondo sale México ahora. Por la derecha. Taco innecesario de la defensora mexicana. Le va a quedar en el fondo a Canadá. Desde el fondo sale México. Colin buscando y consiguiendo el pase en profundidad. La tiene ahora Orozco. Le puede dar al arco Orozco. ¡Gol! ¡Mexicano! Con un rebote fortuito, la pelota de Alisoto le llegó a Orozco, que remató y, como decíamos, el desvío en la defensora. Canadiense termina con el empate de México. Al final la pelota termina rebotando en Marquesini. Con suerte México logra el empate y estirar sus chances de clasificar a la final. Orozco, desde el banco de los suplentes, aportando el empate. Respira México cuando hacemos un pequeño break para hidratación. Necesitamos que parte.
Vemos que atienden ahí a Liz Soto. Quizás más allá de la participación obvia y necesaria de Orozco, la artífice del gol, porque llega in extremis a asistir a su compañera. Realmente un buen trabajo de la número 10, que tras las variantes había quedado como la única opción creativa de México. No estamos ante un buen partido de Fátima Servín, por lo que Ali Soto tenía quizás mayor responsabilidad a la hora de generar juego, y lo ha hecho la número 10. Las dos selecciones vieron desde el banco llegar sus goles. Briggs del lado de Canadá, el empate ahora de Orozco. Y tenemos partido nuevo en los últimos 10 minutos de este segundo tiempo. 1-1 la tiene Canadá. En posición de ataque juega Briggs. ¡Ganamos los divididos! ¡Dale! Se apoya Briggs. Oti. Lo quieren resolver antes de que finalice el juego reglamentario. Ambas selecciones. Para evitar el tiempo extra, la pelota en profundidad para Tatiana. Por el centro busca Tatiana. El centro atrás. Veremos quién llega. Terminaba cerrando bien Archibald. Les recordamos a ustedes, en condición de empate estaríamos ante tiempo extra. Y si se sostiene ese empate, luego a los penales. La selección ganadora pasará a la final para enfrentar sea a los Estados Unidos de América o Costa Rica. Pero también clasificaría al Mundial. La pelota buscando a Gordon. Recupera allí nuevamente México. Energizada la selección mexicana después del gol. La pelota para Soto. Va a terminar ganando Logan. Por el centro. Sale de contra Canadá. Briggs. Lucha y gana Briggs. Le puede tirar la pelota a Malouf, que estaba absolutamente sola. Y nuevamente le queda la pelota a la número 11, como lo decíamos. La tiene Malouf. Encara. Dos contra dos. Sigue a Malouf. Lable por la derecha. La tiene Colin. Ingresa al área. Colin, que puede tirar el centro atrás. Sigue Colin. Desborda Colin. Hernández Grey. Se acomoda defensivamente México. Sigue Hernández Grey. El centro de Hernández Grey. La deja salir la arquera. Saque de arco para la selección mexicana. Mientras visualiza la posibilidad de algún otro cambio, el banco de suplentes mexicano ya hace efectivo. Velasco Loza, el saque de arco. La pelota por la izquierda. La tiene Orozco. Infracción de Oti. Tiro libre para México. Hará efectivo el tiro libre, como siempre hasta ahora en México, Ava Mendoza. También de buen partido, más allá de los desacoples defensivos forzados por la buena disposición de ataque canadiense. El tiro, buscando a la Tatiana. El rechace de Marquesini. La pelota no salió. La tiene Orozco. Lateralizó Orozco, buscando a González. Había mano. Deja seguir. Soto, buscando a la Tatiana. Ya se queda sin piernas la número 9 mexicana. Pasa y sigue en el ataque ahora Malouf, buscándola en profundidad por la izquierda. A su compañera, puede venir el centro. Centro al área, buscando a la capitana Jurd. Sigue Jurd, le puede dar al arco Jurd. Tira un sombrero, busca Malouf. Termina ganando muy pero muy bien González, y sale por la izquierda buscando a Gordon. Gordon que no llega. Recupera Archibald. Archibald. Falta de Gordon. Tiro libre para Canadá. Habrá cambio en México, seguramente a la brevedad. Y sí, podemos ver ahí cómo cruza Archibald Gordon. Llega a destiempo. Tiro libre para la selección canadiense. Ahí está el bien. Aguanta. Hay cambio en Canadá. Sale la capitana Florian Jord. De buen partido. Ingresará con la número 15, Perrol. Atenta con esa. De un muy bonito cabello. Perrol con detalles en azul. Solo una. McBride para hacer efectivo el tiro libre. También se muestra Perrol. Carga el área Canadá buscando el 2-1. ¡Eh! ¡Alice! Va a venir el centro.
¡Sepárate! Pasa Perrol, le va a dar McBride. Jugaba por lo bajo, termina recuperando ahora México y el pelotazo es largo buscando a Gordon. Demasiado largo le va a quedar a Fenwick. Por la izquierda busca salir Canadá. Recupera Orozco. Esquiveas. Mendoza. Terminaba peinando la pelota Canadá y esto se va a perder por línea de fondo. Es tiro de esquina mexicano. Más ímpetu que juego de parte de México. Realmente. Pero están consiguiendo el empate por ahora. Cuando entramos a los últimos 5 minutos a la brevedad del tiempo reglamentario. Obviamente faltando el tiempo de adición. Trata de resolverlo la selección tricolor. Vendrá el centro de González. Con el viento a favor. La selección mexicana. Veremos si lo puede tirar Llovido. Levanta la mano derecha González para indicar una jugada preparada. González con el centro a la puerta del área. Le queda a Tatiana, no. Le va a quedar ahora a Mendoza. Buscaba tirar el sombrero. Terminan rechazando defensivamente las jugadoras canadienses. Era McBride. Entonces, saque de banda ofensivo para México. Lo hará efectivo Espinosa. De buen partido la número 5. Se mostraba Gordon. Espinosa jugando por el centro. Gana González. No quiere que se vaya la pelota, pero no lo puede evitar. Esto es lateral defensivo para Canadá. Veremos qué decisión toman estos dos equipos en el último tramo del encuentro. ¿Quién propone? ¿Quién busca la victoria? ¿Quién se pone en modo conservador y se abraza al empate? Perrol. Termina perdiendo la pelota en mitad de la cancha. La gana Soto. Orozco. Se apoya atrás con Colin. Sale a presionar Perrón. Espinosa con el pelotazo largo buscando a Gordon. Ahí offside. Volvía de la posición adelantada la número 20. Tiro libre defensivo para Canadá. Le va a dar Logan. Aquí vemos la posición adelantada. Volvía del offside Gordon. Y desde el centro sale jugando ahora Canadá. Hernández Gray, mal pase, termina ganando Orozco. Hay infracción de Oti. Tiro libre mexicano. Pasando la mitad de la cancha. Buscará cargar el área México. Suben las torres mexicanas del fondo. Buscando una posibilidad ofensiva. Está Tatiana, la amenaza de gol constante de México. Tatiana Flores, de gran partido, les repito, para mí la figura del encuentro hasta ahora. Vendrá el centro. Termina rechazando. ¿Cómo puede Canadá? No quiere correr peligro la selección canadiense que se encontró con un gol por un error defensivo de México. Y luego le facilitó el gol a México. Nuevamente, podemos decir, con influencia defensiva porque la pelota había rebotado en Marquesini para ingresar. Gordon. Buscando a Tatiana. Tatiana que no puede. Desde el fondo sale ahora Fenwick. Qué manera de correr. Estos dos equipos han dejado todo físicamente. Y con este empate todavía tendrían que correr un rato más porque habría tiempo extra. Por el centro sale jugando Hernández Gray. McBride. Controla McBride. Juega por la derecha con Archibald. La pide por la izquierda subiendo. Maluf. La pelota va a venir ahora para Perrol. Puede desbordar. Puede venir el centro. Perrol. Sigue Perrol. Termina ganando Espinosa. Espinosa juega mal hacia atrás. Le queda nuevamente Perrol. Perrol con el centro atrás. No podía ganar allí en posición de ataque. Briggs. Le va a quedar ahora Orozco. Recupera McBride. Abre por la izquierda. Es Oti quien tiene la pelota. Oti con el centro buscando a Briggs. La pelota termina siendo rechazada por Colin. Recupera ahora nuevamente en la mitad de la cancha Canadá. El rechazo, sin embargo, llega rápido. Y Gordon presiona arriba. Engancha hacia atrás. La defensora por la derecha, Archibald, no fue la mejor de las decisiones. Entonces, lateral ofensivo para México. Más atrás, dice la jueza del encuentro. Espinosa. Colin. Mendoza.
nuevamente con Natalia Colín. Le queda largo el control, juega rápido, sin embargo, por la izquierda con Soto. Buscando a la Tatiana, la tiene Tatiana Flores. Gira Tatiana, sigue Tatiana. Engancha Tatiana, se engolosinó, termina perdiendo la pelota, sale desde el fondo a Canadá. Y es aquí donde es peligrosa la selección canadiense, saliendo rápido de contra. La pelota por la izquierda, buscándola. A Jadia Colin, ahora sí o sí jugando como wing izquierdo. Maluf, pelota por el centro, termina recuperando la línea de fondo Mendoza. Último minuto reglamentario de juego previo a la adición. 1-1 el partido entre México y Canadá. Pelota larga para Archibald, controla Archibald. Agoniza el partido aquí en Santo Domingo. Sube Briggs. Sigue Briggs, no tiene con quién jugar, se apoya atrás. La pelota para Logan, presiona a Tatiana. Pelotazo frontal, buscando a Maluf. Maluf que la frena con el pecho, termina sacando desde el fondo. La selección mexicana le va a quedar nuevamente ahora a Oti. Está mejor Canadá. Oti por el centro buscando a Maluf. Termina rebotando la pelota en Mendoza. ¡Vaya! ¡Qué decisión del arquero ahí de no dejarla ir! Arriesgada, pero termina resultando. Había infracción luego sobre ella. Es tiro libre para México. Vemos nuevamente. Evita el córner. Y sí, Maluf llega a destiempo y la patea. Infracción sobre Velasco Loza. Natalia Colín, pelotazo frontal. 5 minutos más tenemos aquí en Santo Domingo, semifinal número 1 del torneo sub-20 de fútbol femenino de la CONCACAF. Jugada la pelota para Fenwick, presiona a Tatiana, le queda Gordon. Cuidado con esta, Gordon para Soto. Puede liquidarlo con el 2-0 Estados Unidos, el tiro al arco. ¿Puede evitar el córner? Sí, puede evitar el córner Fenwick. Desperdicia una oportunidad única México. Fenwick juega rápido. Termina ganando la línea de fondo mexicana nuevamente. Le va a quedar Hernández Grey. Sigue Hernández Grey. Pasa Hernández Grey. Buena gambeta de la 18. Juega para Perrot. Puede encarar. Sigue Perrot. De un arco a arco se hace este partido. Perrot pateó la pelota antes de tiempo. La pelota se pierde por línea de fondo. Saque de arco mexicano. Como decíamos al inicio del segundo tiempo, se partieron a la mitad los dos equipos. Ha desaparecido la mitad de la cancha. Y se juega de arco a arco en este momento. Pelotazo largo buscando a Gordon. Ganaba Soto. Recupera la línea de fondo Canadá. Se apoya atrás Hernández Grey con Fenwick. Y por la derecha sale ahora la selección canadiense. Sube Archibald, la pelota se pierde por la línea de banda. Lateral para México, lo hace Espinosa. Rápido jugando para Gordon. Gordon de gran velocidad, se puede meter al área. Cuidado con esta, la tiene Gordon. Gordon con el centro atrás, le va a quedar a Soto. Puede sacudir Soto. ¡Gol! De México. En la agonía del partido, la mejor opción de ataque y de juego tiene su premio. Ali Soto recibió en la puerta del área una buena trepada de Gordon, ingresada en el segundo tiempo. La paró y con la tranquilidad que define a las mejores jugadoras, la puso contra el palo izquierdo de Fenwick, que hace fútil su vuelo. La selección mexicana se pone al frente 2-1 con 3 minutos por jugarse y se mete a la final de esta copa. Y un premio para Ali Soto, sí. Tatiana Flores fue para mí la mejor jugadora de este partido, pero Ali Soto no está muy atrás y ahora con este gol me parece que trepa a esa posición. Gran premio para la número 10, que aumentó el volumen de juego de la selección mexicana cuando más se lo necesitaba. Y gran acierto de Ana Galindo, la directora técnica de México, poniendo por la derecha de la defensa canadiense a Gordon. Archibald no pudo con ella y el centro atrás puso el 2-1 para México. Rechaza la selección mexicana del fondo. Se mete atrás naturalmente el tricolor. Cuida esta victoria con todo, con uñas y dientes, con sangre y transpiración. Gordon no puede evitar que la pelota se vaya, pero sí la tira lejos. Le queda, sin embargo, corta la pelota ahí para Archibald. McBride, perdón, Briggs.
Buscando ahora McBride. No puede conectar con ella. Se apoya con Archibald. Tiene que cambiarla de frente. Lo hace. Buscando a Malouf. La peina Malouf. Busca a Colin. Cuidado con esta. La tiene Malouf. Busca el empate Canadá. Se mete al área. La número 11. Sigue Malouf. Encara Malouf. Offside. 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 Hay gol de Canadá, pero esto es offside. Será anulado de manera correcta por la asistente número 1. Y en el último minuto de juego ingresamos ahora. México 2, Canadá 1. Definida bien, Colin. Pero lamentablemente era inútil su esfuerzo. Se vendrá otro cambio. O no, lo veremos a continuación. Ana Galindo quizás tratando de dormir el partido, de ponerlo en una heladera. Vendrá un cambio en México. Sale Tatiana Flores, exhausta ella, después de un esfuerzo absolutamente inhumano, para que ingrese con la número 19, García. Veremos si la número 19, García, puede aumentar esta diferencia en los últimos segundos de juego. Cuando haga este tiro libre Velasco Loza, estaremos en tiempo cumplido. ¡Largo, largo, largo! ¡Y cerramos! ¡Sí, sí, cerramos! La arquera del América, derechazo largo. La peinaba Orozco. Le va a quedar a Fenwick. Últimas jugadas. Adiciona seguramente un minuto más. Por el cambio. Gramajo. Sin falta piden desde el Banco de México. Recupera Orozco. La pelota es larga para García. Cuidado que tiene piernas frescas. Va a llegar García. La número 19 que la aguanta. La pelota se le fue por la banda y es lateral para Canadá. Señoras y señores. Segundos finales en Santo Domingo. Un partido emocionante que se define en el final. Lateral nuevamente, defensivo, para Canadá. Lo hace Oti. Lateral por la izquierda, rebota la pelota, había salida por la banda para México. Tiempo cumplido. Señoras y señores, México finalista. Con una actuación inspiracional de sus mejores jugadoras. México, sobre el final, se mete en la final y en el Mundial. Gran actuación de las dos selecciones, realmente. Encomendable el esfuerzo también de Canadá, que peleará en el tercer y cuarto puesto, el último boleto a la Copa del Mundo. Pero México asegura su lugar en el Mundial y asegura su lugar en la final para esperar por los Estados Unidos de América o Costa Rica. Segunda semifinal que tendremos a continuación. Orozco y Soto le dan la victoria a México. Briggs había abierto el marcador para Canadá. Partido lleno de emociones tuvimos el día de hoy en Santo Domingo. México gana 2-1. Se mete en la final de esta Copa y en el Mundial Sub-20. Del fútbol femenino de la FIFA. Felicitaciones para las jugadoras del tricolor, que las vemos festejar ahí merecidamente después del gran esfuerzo físico que han hecho. La jugadora del partido obviamente será Ali Soto. Se lleva los reflectores por el segundo gol, pero no quiero dejar de resaltar el trabajo de la número 9, Tatiana Flores, bajo esta tarde lluviosa en Santo Domingo. Sin premio quizás de un gol, pero sí con los laureles de haber sido la mejor jugadora, la más determinante en cuanto al esfuerzo. Y aquí hablando de esfuerzo, lo colectivo de Canadá ha sido encomendable. No quizás con tanto argumento futbolístico, pero sí con las mejores chances de gol. Gran partido de las dos selecciones. Señoras y señores, nosotros nos hacemos un costado. Mi nombre es Mariano Cinito. Agradezco a cada uno de ustedes que estuvo del otro lado. Nos veremos en breve para la segunda semifinal de este torneo. Nuevamente les agradezco por haber estado allí y les digo muchas gracias.